Sean bienvenidos una vez más a Somos Vecinos, el programa municipal donde queremos hacerle llegar a usted en su hogar todo el que hacerle acontecer del municipio eh, de boca de nuestros propios protagonistas también. Eh, como cada día lunes nos acompaña el alcalde Coyaique Alejandro Guala. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias, Elisa. Un gusto saludarte, saludar a los televidentes que nos ven a través de Roco TV. Muy contento de estar acá nuevamente en nuestro programa nuestro. Así es, bueno, ya llegó el invierno, alcalde. Estamos eh, con mal clima, cierto. Estamos también trabajando eh, en un eh, proyecto en la villa, en la población Villa de Visadero, eh, que tiene que ver con recubrimiento térmico, este envolvente térmico necesario, y que también se postula a través de un subsidio eh, del Ministerio de Vivienda, pero que también tiene una línea especial dentro del plan de descontaminación atmosférica. Claro, efectivamente, y este programa lo estamos, este proyecto lo estamos trabajando como piloto también en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con eh, la Fundación para la Superación de la Pobreza o el Servicio País que todo el mundo lo conoce, con profesionales muy jóvenes ellos que llegaron acá a la región a, a colaborar en esto y ya están avanzando bastante. La verdad es que tuvimos, estuvimos nosotros visitando algunas casas del de, de, de divisadero, de la población del de divisadero, y m, estaban muy contentos de poder optar a esta regularización y poder finalmente tener revestimiento térmico en sus viviendas. Nosotros estamos contentos de poder colaborar en aquello. Eh, hay que señalar, sí, que eh, nos ocurre harto lo que, lo que ya hemos dicho, reiterado oportunidades que algunas viviendas que no se pueden regularizar con tanta rapidez o que, o que simplemente no pueden optar, a la regularización y para ello es que estamos pidiendo excepcionalidades en la ley del mono. Hemos insistido con aquello, el ministro nuevamente se llevó esa, esa inquietud por parte nuestra de tal manera de que pudiera saber que eh, a nosotros nos interesa eh, poder eh, hacer que se entienda la situación que han vivido muchas de, de estas familias que en autoconstrucción van arreglando su casa. Pero que después, cuando hay que cumplir la norma, efectivamente nos damos cuenta de que hay pequeñas diferencias que no permiten simplemente regularizarla. Bueno, y son 800 los. Eh, subsidios que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el envolvente térmico, eh, pero también es importante, alcalde, lo que usted acaba de destacar, el Ministro eh, de, de Vivienda y Urbanismo también eh, lo dijo el otro día en su visita a la región, que era necesario tener este catastro, ¿necesario por qué? Porque así también podemos ver eh, cuál es la situación de nuestro Coyhaique, cuál es la situación de las, de las poblaciones que en su mayoría son de autoconstrucción, el casco antiguo también de Coyhaique, donde estuvieron los primeros emplazamientos. Eh, el ministro también se llevó esa inquietud y, y es una necesidad que también el Ministerio de Vivienda abra esta excepcionalidad, sobre todo a una ciudad como Coyhaique, que es más que nada emplazamiento cierto de, de autoconstrucción. Claro, efectivamente, el, lo, de, lo hemos dicho nosotros, lo dijo también la presidenta o la dirigente que estuvo presente en esa entrega de subsidios. Y por distintos lados les ha llegado el mensaje, Ministro, respecto de esta situación que se vive principalmente en el casco antiguo de la, de la comuna. Así es que esperamos que, como bien lo dijo él, busquen una solución eh, lo, más, eh, lo más accesible posible para que nuestra gente pueda, en definitiva, llegar a un revestimiento térmico, muchos de ellos adultos mayores, evidentemente porque son de la, del casco antiguo, llegaron siendo muy jóvenes tal vez, eh, autoconstruyeron sus viviendas así como fueron avanzando en la vida y hoy día, claro, esas, esas viviendas no cumplen con la norma técnica que tenemos vigente y eso impide que se regularicen. Bueno, hay que buscar una excepcionalidad para esa gente que en definitiva cuando partió, poblando Coyaque, partió haciendo patria, partió haciendo soberanía en una región y en una comuna donde éramos bastante pocos, era bastante más difícil la vida en aquellos años, por lo tanto, hoy día creo que es de justicia que se pueda eh, entregar esta oportunidad de poder optar al revestimiento térmico, a un mejoramiento, en definitiva, de su calidad de vida, a esa gente que dio mucho y que ha dado mucho por nuestra comuna de Coyahique. Bueno, alcalde, esta es una de las medidas, ¿cierto?, impulsadas por el gobierno. Para el plan de descontaminación atmosférica, eh, debemos considerar también que el clima ha sido bastante bueno con nosotros, que no han habido episodios críticos por un factor climático y eso ha estado a favor cierto, de la salud de, de los collequinos, pero eh, también es importante seguir recalcando eh, el poder hacer presión como, como comunidad para poder eh, generar eh, alternativas y soluciones a corto plazo. Eh, una de esas. Eh, Instancias es la que se vivió la semana pasada a través del Consejo de la Sociedad Civil que se reunió y que esta semana se vuelven a reunir. Cuéntanos. Claro, efectivamente, eh, hace dos o tres, no, cuatro, tres semanas atrás que se reúne el Consejo de la Sociedad Civil y preguntan cómo va con el plan de descontaminación y cómo va el proyecto de la municipalidad que tiene que ver con los catalizadores principalmente y nosotros señalábamos de que no hemos tenido ninguna respuesta formal por parte del gobierno respecto de esta iniciativa que presentó el municipio, el consejo y el alcalde digamos eh, ellos eh, de mutuo acuerdo se autoconvocaron y obviamente nos quedamos de acuerdo todos convocarnos para el martes recién pasado, estuvimos en una larga reunión, una larga conversación donde se les volvió a exponer el proyecto y donde se hicieron algunas consultas eh, la verdad es que eh, yo agradezco el interés de, de los dirigentes que son parte del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil eh, y donde finalmente se llega a un acuerdo que nos vamos a volver a, a reunir este martes para ver cuáles son las acciones a seguir respecto principalmente de este proyecto, de los catalizadores, porque ellos ven con buenos ojos este, esta iniciativa pensando en que en algo puede ayudar a mitigar la emisión de material particular al aire. Eso es lo que permite a estos catalizadores, con un buen uso, con una buena capacitación a quienes son eh, beneficiarios de esto. Nosotros buscábamos en este proyecto entregárselo al 100% de la ciudadanía. Nos han hablado en conversaciones con la intendenta, con distintos actores, de que pueden ser 200, nosotros hablábamos de 2.000. Pero en definitiva no hemos llegado absolutamente a ningún acuerdo, no hemos tenido ninguna respuesta formal y creo yo, con mucha responsabilidad, que ha sido la única medida de corto plazo que se ha presentado porque el gobierno de corto plazo para atacar la contaminación hoy día no tiene nada, nada más que lo que se ha venido trabajando que son los revestimientos térmicos y los recambios de calefactores. En el recambio de calefactor siempre sigue la crítica de, y lo, uno lo vive y lo, y lo escucha de, de parte de los vecinos que cuando le, le, le dan una estufa a parafina, eh, muchos de ellos me dicen, yo simplemente no la puedo usar porque la parafina ha subido tanto, que no me alcanza el recurso, por lo tanto vuelvo a instalar mi combustión y vuelvo a ocupar leña porque es lo único que yo tengo como para acceder en forma más rápida y poder calefaccionarme. Entonces, eh, creo que el gobierno tiene que hacer caso a lo que nosotros le hemos planteado, ya sea a través de los catalizadores o ya sea a través de un subsidio de corto plazo estacional que vaya de abril a septiembre, que serían aproximadamente mil millones de pesos al año, Punta Arenas, y no me voy a cansar de decir esto, Magallanes principalmente recibe 57.000 millones de pesos de subsidio al año, y nosotros miramos con sana envidia esa situación, por lo tanto eh, la, la, los dirigentes de la, del Consejo de la Organización de la Sociedad Civil eh, están tomando esta batuta, este, y como decía don Víctor Soto este proyecto que no lo conoce no lo quiere, ellos lo conocieron y lo quieren, así es que vamos a seguir en acciones y vamos a seguir seguramente pidiendo el siguiente paso, me imagino yo podrá hacer alguna conversación con la primera autoridad regional para llegar a algún acuerdo, ya hoy día este año no tenemos nada que hacer, es decir, aunque quisiéramos implementarlo, no va a ser antes de tres o cuatro meses, antes, va a ser imposible por los tiempos que tenemos como en la burocracia de la administración pública. Así es que eh, se podrá hacer una instalación piloto y hacer mediciones respecto de, 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 de esos pilotos, pero ya el próximo año que tengamos claridad es que si las mediciones son positivas, poder implementarlo ya de manera más masiva. Alcalde, usted habla de eh, una petición para implementarlo con el 100% ¿cierto? de la ciudadanía. Eh, ¿A cuánto se refiere? Y hagámosle también un recuerdo a la comunidad de qué se trata este proyecto. Son 25.000 aproximadamente entre eh, los filtros electrostáticos que son para las cocinas de combustión lenta o para las cocinas en general y los catalizadores que son para las combustiones lentas. Eh, la idea nuestra era cubrir todos los eh, artefactos a leña eh, con estos catalizadores y con estos filtros electrostáticos porque disminuiríamos al menos en un 50%, al menos, la emisión de material particulado. Y eso ayuda. Es una inversión importante, sin duda, pero es necesaria. Hoy día tenemos un problema de salud pública, tenemos un problema grave de salud, sobre todo para nuestros adultos mayores y para nuestros niños, los más pequeños, los, los bebés, las guaguitas, las señoras embarazadas. Hoy día lo que estamos respirando es mugre, es un eh, término de buen chileno, es hollín, y eso nos sale del, del, del sistema, eh, nos sale de nuestro cuerpo. Eh, bien lo han dicho así el Colegio Médico y distintos actores, el, el Marco Acuña, el epidemiólogo de acá de la región, ha sido bastante categórico en su análisis profesional que ha hecho. Es decir, tenemos antecedentes que debieran de tenernos muy, muy alarmados respecto de la calidad del aire que tenemos en esta época. Usted bien lo señalaba: hemos tenido condiciones climáticas favorables en términos de tener lluvia como hoy día, viento como en otros días, que han permitido ir limpiando el aire de manera más rápida y teniendo una mejor calidad eh, de aire, pero no siempre es así. Eh, así es que hay que tomar medidas que tengan que ver con, en este caso, disminuir la emisión de, de material particulado al aire. Eh, nosotros también quiero señalar a, a los televidentes, estamos trabajando en un proyecto con los suizos, donde ellos están colocando alrededor de 100 millones de pesos, EBP que está colocando alrededor de 10 millones, y nosotros que estaríamos colocando 15 millones aproximadamente para un proyecto de filtros electroestáticos que son para las cocinas aleñas. Eh, eso también lo estamos financiando con ellos estamos trabajando fuertemente. yo creo que el otro año ya lo vamos a estar instalando eh, con si no es o sea, perdón a fines de año y si no a, a principios del otro año eh, con mediciones también que permitan saber si son tan efectivos como nos han señalado según entiendo si sí lo son, si no tampoco los suizos no se meterían a, a apoyar una iniciativa como esta. Así que lo estamos buscando por todos lados, cómo poder ir avanzando en un proyecto que para nosotros es importante, porque, si bien es cierto, no vamos a solucionar el problema bajo ningún punto de vista, pero sí vamos a ayudar a disminuir la emisión de material particulado, vamos a, a mitigar en algo la mala calidad del aire que, tiene, que, que tenemos en esta época acá en Coyhaique. Bueno, este es un tema sin duda importante. Hace unos días atrás salió un. un un proyecto, un estudio que decía que estar unas dos horas en, en, en tiempo de emergencia al aire libre era era como estar fumando 13 cigarrillos y de los más fuertes. Así que ese es el daño que estamos adquiriendo nuestros pulmones, y eso también es lo que, sin duda, a la larga nos van a traer eh, problemas a la salud y también una proyección de vida lamentablemente mucho más cómoda. Va disminuyen, disminuyendo la proyección de vida. Eh, nos vemos eh, prácticamente fumando eh, los días de emergencia y preemergencia una gran cantidad de cigarrillos sin que uno fume necesariamente. Entonces, claramente con estos ejemplos, quienes nos ven hoy día en sus casas entienden la dimensión del problema. Eso significa que un niño de 7, 8 años expuesto en estas condiciones estaría fumándose justamente es. 13 cigarrillos eh, eh, y, y, y evidentemente eso trae un daño importante. Eh, a la salud de, de nuestra gente. Por eso es que estamos nosotros hoy día en esta suerte de poder eh, hacer ver la situación que estamos viviendo y con nuestra propuesta ver si avanzamos, eh, disminuimos, hagamos un piloto, ya que sean 200, que sean 2.000, pero hagamos algo que nos permita saber en definitiva si, si sirven o no. Y, y, y si sirven, bienvenido, lo implementaremos y, y, y ahí iremos disminuyendo. Eh, la emisión de material particulado al aire y eso ayuda, evidentemente, a tener mejores índices durante estas épocas de, de emergencia y preemergencia. Alcalde, nos abocamos a las casas, ¿cierto? Y porque los servicios públicos en general, la, yo creo que el 100% ya tiene un recambio de calefacción, eh, pero también eh, hay algunas críticas que lo hacen a los colegios, a los establecimientos educacionales y no a los eh, municipales porque tenemos cierto el orgullo de decir que nuestros establecimientos no contaminan porque hemos ido cambiando la matriz energética. Pero ¿qué pasa con algunos colegios, escuelas o liceos emblemáticos que todavía están usando caldera a base de, de leña? ¿Cuál es el llamado también, alcalde, usted como jefe comunal hacia esos sostenedores? Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades. Eh, muchas veces la foto de la mañana era lo que pasaba en la escuela Baquedano Donde teníamos una caldera leña y otra petróleo Y donde el humo que salía era, era un humo negro Esa era la foto deportada en las redes sociales Y que nosotros no hacíamos absolutamente nada eh, Lo mismo, bueno, en todos los colegios donde eh, En la República Argentina también, lamentablemente alguna vez tuvimos también una foto Era, era la foto de la red social uh -huh. Eh, hicimos el cambio, hoy día tenemos cero consumo de leña en los colegios urbanos de Collayque, hemos dejado de consumir 2.200 metros de leña al año, eso es una cantidad importante. En algunos casos, como en la República Argentina, retiramos alrededor de 60 combustiones lentas, o sea, sacamos 60 casas del sector, en Nieve del Sur alrededor de 30 o 32, sacamos 30 casas del sector. Entonces, con eso nosotros hemos ido colaborando no solamente con la mejor calidad de, de vida y de, y de lugar para nuestros alumnos en cada uno de esos establecimientos, sino que además eh, no afectamos ya el sector, el polígono donde, donde se desarrolla la escuela. Pero nada, no sale ni una foto de un colegio particular subvencionado que esté tirando humo hoy día a, a estas alturas todavía al aire porque utilizan leña como principal fuente de calefacción. En llamado, y es ahí a la responsabilidad de los sostenedores que les corresponde también abordar esta condición de ir ayudando a limpiar la calidad del aire, ir disminuyendo la emisión de materia particulada. ¿Y cómo se hace eso? Con un recambio en la matriz de calefacción: una caldera a pellet, una caldera a gas, hay distintas alternativas que eh, les van a permitir ayudarnos y, en definitiva, eh, ser también consecuentes con lo que hoy día se se enseña y se exige desde los distintos eh, colegios nuestros de, de la comuna quiero decir respecto de la mala condición del aire aquí hay una responsabilidad que nos asume a cada uno de nosotros como particulares de manera individual pero también de manera colectiva y también como eh, colegios particulares subvencionados que eh, debieran de también estar ya en una eh, franca retirada de la leña de sus establecimientos para instalar otro tipo de matriz de calefacción y con eso nos va a ayudar mucho. Cuando, cuando uno señala esto, no es con el ánimo de, de, de querer eh, perjudicar, ni mucho menos, sino que es simplemente desde la verdad eh, cómo somos eh, con respecto a la responsabilidad que nos cabe dentro de la comuna eh, con nuestra gente. Ahí cuando hay una caldera funcionando a leña... Eh, yo insisto, hay un, todo un polígono que se ve afectado por la emisión de material particulado. Así es que también el llamado es a eso, a que puedan buscar alternativas, así como el municipio busca la embajada suiza, habrán otras alternativas. Eh, el Ministerio de Educación tal vez tenga una línea especial para los particulares sancionados, no lo sé, pero eh, buscar vías de alternativas para ir eh, retirando el, la calefacción a leña. E incorporando una calefacción más limpia y así seguir descontaminando nuestra ciudad. Así es, bueno, el llamado entonces a, a los demás establecimientos educativos es a sumarse a este cambio, sumar. Eh, el cambio de la matriz energética se puede, se puede, usted solamente tiene que ir, buscar la orientación de repente, el mejor alcalde, nosotros hasta mismo podemos orientarle, ¿cierto? Claro ¿Cuál que es sí. la mejor alternativa para usted? Eh, porque como dice el alcalde, sacar una caldera de un lugar no solamente mejorar la, las condiciones eh, atmosféricas, sino que también es sacar 100 casas, sacar eh, 50, ¿cierto? Eh, casas de un lugar, un sector que están contaminando. Así que es importante que todos nos sumemos a este esfuerzo porque todos vamos a ser beneficiados y todos en este momento estamos siendo perjudicados gravemente, alcalde. Así Bueno, y otro de los temas importantes que queremos conversar el día de hoy es la visita del ministro Cristian Monkever a la región, ¿cierto? Se reunió con los dirigentes que estamos ahí luchando por el programa Quiero mi barrio. Cuéntenos, alcalde, cómo estuvo la lógica de esa conversación. Sí, bueno, esto se da y la ciudadanía lo recordará. En el contexto de que nosotros postulamos al, al programa Barrio eh, y en definitiva eh, de estar con un mejor puntaje en la evaluación técnica, en la evaluación más política pasamos a, a segundo lugar. Es decir, corrimos la carrera, llegamos a la meta y cuando nos tocó subir al podium nos quedó como segundo lugar nuestro... Nuestro espacio ahí, así es que a partir de eso eh, iniciamos fuertes críticas y protestas y mucho enojo por parte nuestra, del Consejo Municipal y de los propios dirigentes de cada uno de los sectores por no haber sido beneficiarios de, de este quiero Mi Barrio. Hoy día nosotros estábamos postulando un polígono bien importante en la que la Cruz que abarca eh, la Clotario 2 y 3 la Clotario Chica y la población Santiago de Aracartes. Ahí queremos hacer toda una intervención muy grande y hay un gran plan maestro que hemos establecido en ese lugar, principalmente para recuperar esa quebrada y no siga siendo un foco de delincuencia. Pese a toda la iluminación que le hemos colocado a nosotros y que ha sido solicitada por los propios vecinos, igual han vuelto a ocurrir intentos de violación. Hace un par de semanas atrás trataron de violar a una niña entonces estamos hablando de sectores que están hoy día con eh, condiciones bien complejas eh, y que implican un riesgo. Y por eso está, estamos postulando y por eso estamos luchando y, y en esta oportunidad eh, con la visita del ministro ya hemos quedado claro de que efectivamente se va a llevar adelante el Queromibarrio. mi barrio en este polígono. Nuevamente lo vamos a postular. Y eh, esperamos ya prontamente iniciar todo el trabajo de lo que es la participación ciudadana, si de algo. Eh, uno se siente orgulloso de este programa, es de la tremenda participación que se le da a los vecinos, la capacidad de decisiones respecto de lo que se quiere hacer ahí es de ellos, aquí nada se piensa entre cuatro paredes, nada se, se hace desde las oficinas, sino que todo es con la participación y en definitiva la venia de los propios vecinos y así se han ido recuperando distintos espacios. Nosotros hemos visto cómo hemos ido recuperando espacios que estaban abandonados como lo que está frente al consultorio Alejandro Gutiérrez, que es el mejor ejemplo de, de lo que el programa Quiero mi Barrio es capaz de hacer. Un, un lugar que está abandonado, que está con el cierre perimetral de la cancha todo, totalmente destruido, donde de repente hasta basura nos iban a tirar siempre. Hoy día es un lugar para que los niños vayan a jugar, para que los adultos también vayan a jugar en la cancha o acompañen a sus hijos. Se va, se va dando vida en comunidad. Mucha gente del sector centro va a ese lugar para llevar a sus niños y que jueguen tranquilo y comparten con otros niños y se conocen. Bueno, esa es la idea de, de este programa Quiero mi barrio, es recuperar la vida comunitaria, recuperar la vida en sociedad, recuperar la vida en definitiva como seres humanos que se relacionan e interactúan permanentemente. Así es que nosotros vamos a seguir postulando este barrio. No, ese es el compromiso que hemos establecido en esta reunión con el ministro, y el ministro ha sido bastante claro en comprometer su palabra. Y los dirigentes, muy claros en agradecer también, en definitiva, a todos quienes participamos de estas, de estas gestiones. Me refiero a los dirigentes de cada uno de esos sectores que acabo de nombrar, eh, y en este caso, consejeros regionales como Marcia Rafael, como Raúl Rodolfi. Eh, también estuvo muy presente. Eh, el gobernador pablo galilea en esa reunión eh, y bueno los parlamentarios que también han estado acompañando y en este y en este aspecto ya en definitiva eh, queremos llegar a ya terminar las conversaciones y empezar las acciones y eso implica que el quiero mi barrio pueda postular adjudicarse a ese polígono y comenzar a hacer todo el trabajo de gestión social y el trabajo de, de, de gestión de de iniciativas que tengan que ver con intervenciones físicas, eh, ya pronto para que comencemos a ver los resultados en un lugar que por años no había sido mirado desde el Estado y hoy día sí lo estamos nosotros propiciando para que se pueda hacer una buena intervención en el lugar. También debo destacar aquí un, un, un hecho que no tiene que ver con el programa Quiero mi Barrio, pero sí con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y donde también el ministro vino a colocar la firma oficial y que es este, este convenio de programación que le va a dar continuidad y proyección a la calle Tucapel Jiménez hasta Bilbao. Ese fue un proyecto que nosotros impulsamos con mucha fuerza, tratamos de hacerlo desde el municipio, pero hoy día en este convenio de programación está eh, esa iniciativa de poder prolongar la avenida Tucapel Jiménez hasta Bilbao y dar las condiciones adecuadas a todos esos vecinos de transitar, de trasladarse en vehículo o eh, como peatón. Eh, pero en muy buenas condiciones. Nosotros queremos ahí una vialidad urbana eh, de buen estándar, de buena calidad, que se merecen esos vecinos de esos sectores. Por años han estado cruzando una pasarela donde corren el riesgo, insisto, de ser asaltados, las niñas de ser violadas. Eh, hoy día corresponde a que toda esa vialidad que se quiera hacer ahí sea de muy buena calidad para que los vecinos transiten seguros, tranquilos. Y en buenas condiciones en ese lugar. Es lo que nos merecemos, es lo que corresponde por justicia social, y en eso nosotros vamos a colocar todo nuestro mejor esfuerzo también ahí, para que además del Quiero mi barrio que se va a establecer en ese polígono, podamos tener también una urbanización o una vialidad urbana que eh, tenga un muy buen estándar. Ciertamente, alcalde, una tremenda intervención del sector alto de nuestra capital regional. Eh, el que muchas veces la gente se critica que queda que agotado, queda que de repente la preocupación va solamente por el centro. Eh, este lugar va a ser un punto de intervención muy fuerte sí. para estos próximos años, empezando por este año, por el programa Quiero mi Barrio. Así que esperamos que los vecinos participen, que den a conocer su punto de vista, que, que ellos eh, cooperen en esta participación ciudadana, en estas consultas también que, que, que se hace el programa Quiero mi Barrio, porque de eso se trata. Usted lo bien lo dijo: hay que crear barrios desde los vecinos y no de cosas impuestas que muchas veces los vecinos dicen, ¿para qué nos crean esta plaza mm. si no la necesitamos? Así es. <laughs> Alcalde, otro de los puntos importantes que hay que destacar y que hay que seguir. Eh, relevando es este proyecto de conservación que se está empezando ya a implementar hace un poco más de un mes hicimos, hicimos la entrega de terreno a la empresa eh, constructora ¿cierto? para eh, arreglar una cantidad de puntos que estaban bastante complicados dentro de, de Coyhaique y aceras el llamado alcalde como siempre a la paciencia porque lamentablemente los trabajos eh, tienen que tra hacerse en esta lógica para después poder tener una mejora considerable Sí, aquí solamente el llamado a la comprensión, eh, a la paciencia y a la disposición a que van a haber intervenciones que nos van a incomodar seguramente hoy día, pero que mañana van a ser eh, ya ni siquiera parte del recuerdo, porque yo quiero hacer mención a lo que ocurrió el 2015 acá en Cojíaque, cuando comenzamos a hacer toda la conservación de pavimentos que estaban malos en distintas arterias y prácticamente Callej que entero estaba con calles cortadas y compañeros que se estaban arreglando y mucha crítica, mucha crítica. Yo recuerdo que me llegaban a mí mensajes, llamados, eh, algunos muy molestos conmigo porque cómo se me ocurría hacer un, porque es la, la responsabilidad del fondo del alcalde. Entonces, cómo se le ocurre hacer este trabajo en esta época. Bueno, en algún minuto hay que hacerla y siempre que se hace en la época que sea va a estar la crítica de por qué no se hizo en invierno o por qué no se hizo en verano. Eh... Pero más allá de aquello, yo invito a los vecinos a que eh, circulen con precaución, con mucha precaución, que se dispongan también a sufrir estos inconvenientes, estos suertes de atrasos pueden ser en la circulación, no sé qué tanto, pero que, 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 que tengan en conciencia de que todo lo que se está haciendo ahí hoy día es para que quede bien hecho para mañana. Entonces eh, esa es la, la idea, nosotros queremos entregar también un volante que dé cuenta de toda la intervención que se está haciendo porque una parte son estos 23 productos críticos en, en lo que corresponde a, a calzada pero también son todas las eh, aceras o veredas que se van a intervenir que ahí son muchas también y día usted la empresa la ve rompiendo todas las veredas en distintos lugares de Coyeque, bueno eso es lo que hay que hacer eso es lo, así está establecido el cronograma de trabajo Primero sacar todo el pavimento, luego de eso vendrá todo lo que es hormigón y luego de eso vendrán los 30 o 40 días que tienen que estar cerrados esos lugares para que este hormigón se asiente bien y quede bien hecho y, y quede bien seco en términos de, de, de lo que corresponde, le corresponde estar para que después cuando transitemos por esos lugares sean lugares que van a durar mucho tiempo y que van a permitir circular de manera tranquila, eh, sin mayor... Preocupación eh, a los peatones y también circular de manera tranquila a los automovilistas en, en distintos en distintas arterias. Eh, a mí se me viene a la memoria lo que corresponde a, a Simón Bolívar con 21 de mayo, por ejemplo, a eh, aquí en Pedro Guerra Cerda con Bilbao, y, y así hemos estado, eh, vamos a estar en distintos puntos interviniendo, bueno, pedirle la paciencia, pedirle la comprensión que nos colaboren en esta campaña de paciencia y comprensión con el resto de los vecinos, de tal manera de que estos meses que van a estar ejecutándose esos proyectos, eh, estemos con esa disposición porque pasados lo, lo, los meses que corresponden a los tiempos de la licitación, vamos a estar transitando y circulando por lugares eh, en muy buenas condiciones. Así es, bueno, el llamado a la comprensión, entonces alcalde, alcalde y también por otra parte a tener la precaución, empezado ya la escarcha, eh, estamos poniendo letreros también eh, de, de precaución, se comenzó también con el esparcido de sal muy temprano a seis y media de la mañana, ya andan eh, personal. Esparciendo sal en los lugares más complicados, pero ya hemos tenido accidentes de, 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 de gran envergadura con respecto a la, a la poca, al poco cuidado al, al manejar y al tener precaución en estos lugares, alcalde. Sí, lo que pasa es que también hay personas que circulan como en cualquier día normal del año y eso no es así. Uh -huh. Este tema de la escarcha provoca anormalidad en la circulación, tanto de vehículos como de peatones y para eso hay que transitar y moverse con precaución. Eh, los que somos de acá nos crecimos caminando en el hielo y lo hacíamos con harto cuidado porque... Y, y, los, y los mayores igual, nuestros padres, porque eran las condiciones que no son las habituales y en esa condición que no son las habituales uno se disponía a andar en condiciones que tampoco son habituales, en caminar con mucho cuidado, con mucha precaución, en manejar también muy a la defensiva pero debería parecer hacer que la ciudadanía quiere que esto funcione como en cualquier día normal, y no es así. Aquí hay condiciones que son especiales, que son distintas, eh, y que debemos tenerle el cuidado que les corresponde. Si no, claro, vamos a sufrir accidentes, vamos a tener percances, pero es porque eh, tenemos que tener claridades de que son días especiales, son condiciones distintas. Eh, por lo tanto, también nuestra disposición tiene que ser otra en ese aspecto. Salir más temprano de la casa, circular con mucho cuidado, transitar por, con mucho cuidado por las, por las veredas. Eh, eso es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y nosotros como municipio haremos nuestro trabajo de esparcir sal, pero eh, es, es una pequeña colaboración, no es una solución a la escarcha. Así es. Así que usted, como automovilista, como peatón, también tenga cuidado porque. La escarcha es peligrosa, a manejar con cuidado, a, a fijarse muy bien a ambos lados, porque de repente los vehículos se les va el vehículo y no respetan tampoco el paso peatonal. Mucha gente cruza pensando que es un paso peatonal, pero el auto ya no tiene las mismas condiciones para no. frenar que cuando no hay escarcha. Así que usted tome el máximo de las precauciones, porque finalmente, como dice el alcalde, es mejor llegar tarde, pero llegar. Gracias. Alcalde, agradecer eh, su compañía como siempre y nos estaremos viendo en el próximo programa algún eh, mensaje a nuestros vecinos. Mañana tenemos atención de público en la farmacia. Sí, tenemos atención de público en la farmacia. Me pasó algo el día martes pasado y quiero contarle un poco acá ante la cámara de que fue que llegó una señora con su mamá a atenderse en la farmacia y la hija... Eh, me decía, ¿sabe qué, alcalde? Ayer mi mamá me dijo que usted iba a atender acá. Y yo no le creí. No, ah ¿cómo se te ocurre que va a ir el alcalde a atender arriba? Y la mamá le dijo, no, pásame a buscar a tal hora y nos vamos a la farmacia popular porque allá va a estar el alcalde. Me dice, para gran sorpresa mía, usted estaba acá. Entonces quería darme las gracias a ella porque igual viven cerca del sector, se les permite trasladarse a pie. No necesariamente tienen que tomar un colectivo y bajar hasta la municipalidad, donde seguramente le van a decir que tiene una hora para atenderse, no sé, en un mes más. Entonces, en definitiva, ese espacio es para que la gente que no tiene toda la posibilidad de trasladarse y que muchas veces no tiene tampoco el tiempo de poder fijar una audiencia con mucha antelación, eh, lo hagan ahí en la farmacia popular. Ahí estamos desde las nueve hasta como un cuarto para la una, los días martes, todos los martes que. que que estoy acá, nos trasladamos a la farmacia, solo no estoy si es por viaje o alguna condición personal que me afecte, nada más que por eso. Entonces, eh, mañana, martes, desde las 9 de la mañana, el alcalde está arriba en la farmacia popular o en el centro cívico y eh, a requerimiento y tratando de atender a toda la gente que llegue eh, sin, sin indicar el tema que va a tratar. Sino solo por orden de llegada y un registro que llevamos nosotros, que es como una suerte de registro para tener eh, claridades de cuánta persona, cuántas personas estamos atendiendo. Pero en promedio, hemos estado sacando algunas cuentas: en promedio son 20, 25 personas que se atienden todos los martes en la farmacia, y esas son personas que muchos de ellos, eh, insisto, llegan, se trasladan porque viven cerca del sector, eh, porque saben que si van van a, van a ser escuchados. Entonces, eh, ha sido un formato que, que ha dado un muy buen resultado. Al menos así es la percepción y la evaluación que nos hacen ellos. Así es, así que si usted necesita hacer algún requerimiento, conversar con el alcalde o saludarlo también. Alcalde claro. o no, puede ser, de repente sí, hay gente que lo voy a ir a saludar. No, y de hecho ha he llegado gente a agradecer gestiones que se han hecho. Eh, ocupan ese espacio para simplemente agradecer como organizaciones o particulares que le hemos ayudado en algún aspecto. Llegan a, a manifestar su agradecimiento y eso también se valora, sin duda. Bueno, y es una buena instancia, como usted dice, alcalde, porque ir muchas veces a solicitar una audiencia ya es más engorroso, usted tiene una agenda también, pero el día martes en la mañana está destinado ¿cierto? a nuestros vecinos, así que usted vaya a la farmacia a partir de las 9 de la mañana, el alcalde Alejandro Gómez esperando ahí para atender, ¿cierto? Así es. Bueno, alcalde, como dijimos, agradecer nuevamente y eh, nos estaremos viendo el próximo programa. El próximo programa nos vamos a estar viendo. Saludos a todos. Así es, esto ha sido todo por mi parte. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo programa, siempre los días lunes por Canal Roco TV. Que tenga un excelente día.